Bueno, vamos a empezar porque se me ha quedado todo bloqueado. Vamos a por nuestra carga. A ver dónde está nuestra carga, que veamos. Tenemos que salir de aquí e ir a buscar la carga. Vamos para allá. Salimos de zona protegida, frenamos un poquito, no sea que nos venga alguno por aquí. Vamos a colocar el ratoncillo por aquí. Vamos a quitar. Vale, aquí. Yo creo que aquí. Pasa que esto no es muy bueno para el ratón, esta caja de cartón, pero... A ver, el cable del altavoz, del teclado, ahí del teclado. Vale, no viene nadie, vámonos. Ah, sí, ya llevamos la carga. Pensaba que iba vacío. Entonces ya llevamos carga, vale. Aquí tenemos nuestra carga. Ahí va, se me ha despintado el camión. ¡Ay, va! ¡Qué fallo! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que se me ha despintado el camión? No entiendo nada. Bueno. Este no era mi camión. Ese ruido, ese pit, la marcha atrás. Alguien que debe estar por aquí cerca. Bueno, vámonos para allá. Ya llevamos la carga. Ahora solo tenemos que... Ah, claro, si es que este camión no es el mío. ¿De dónde ha salido? F-16, yo tengo un F-500. Y tanto, este es de un eje, yo llevo un dos ejes. Ostras, ¿qué ha pasado aquí?
tanto tiempo sin venir, me han cambiado el camión. Bueno, pues mala suerte. Y encima el volante no va como estoy acostumbrado a él. Gira tarde. Bueno. No va como tiene que ir, ¿eh? Hagamos la entrega con este, que es lo que tenemos y es lo que nos han dado, ¿no? Pero ¿será porque he hecho una entrega, porque he pedido un trabajo rápido y me han dado el que mejor les ha parecido? No debería. No, porque en el multiplayer no puedes coger un camión, o sea, no puedes jugar si no tienes camión. Debo tener dos en el multiplayer y yo no lo sabía. Hace tanto tiempo que no vengo a jugar que ya no recordaba que tuviera un Volvo de dos ejes nada más, de un eje, o sea, de cuatro ruedas. Volvo 116, ¿qué es esto? Claro, si es que este es el que yo tenía, el Scania. No, yo tenía un Volvo, pero igual, hagamos la entrega con este y ya después ya continuaremos. Ya volveremos a coger nuestro camión. Lo tenía todo con cositas puestas aquí, con una que va, no tengo de nada aquí. Si tenía una bailarina hawaiana y una nevera igual es que me he cargado con otro perfil, no me he dado cuenta y he cargado con otro perfil, porque si no, no entiendo. Bueno, ya estamos aquí, acabemos esta partida con este Volvo, de uno de los dos que debo tener, aunque también tengo un Scania. H16, un Volvo 500, que es el que llevaba,
Me recuerdo haber jugado la última vez con un Volvo 500 y el Scania. Mala suerte. Algo habré hecho mal. Que me he cargado otro perfil. Hombre, este camioncito no es que esté mal, ¿no? Pasa que el otro eran 500 caballos y este no sé si... No me acuerdo qué es lo que tiene este. Está concurrido el servidor hoy, ¿eh? Ya tiempo que no veía tanta gente. Es que las últimas partidas que hice había demasiada gente con sin carga, ¿no? Por el mapa, o sea, todos iban con la esto, entonces se liaban a hostias con todo el mundo y le daba igual, ¿no? Perder dinero, porque claro, como para entrar aquí normalmente se usa el cheto ese para dinero, porque si no puedes jugar, necesitas un camión para poder jugar. Pues hay gente que le daba igual destrozarse el camión con la gente, con los demás. Y encima aquí yo tengo limitado a 90, pero mi intención era entrar en un servidor que esté limitado a 90, y creo que es así, porque el de delante tampoco va a más de 90. Pasa que lleva un lagazo que no vean. Lo malo que tiene este juego. Ya lo hemos adelantado sin problemas. Sin antes no ir acojonado, que no nos diera un golpe, porque la verdad que con estos lagazos que da este multiplayer, pero siempre ha sido igual. Los adelantamientos es una cosa. Que si no vas con cuidado, lo más lógico es que te lleves a alguien por delante. Por eso suelo hacerlos, o solía hacerlos, con mucho espacio, ¿no? O sea, dejando 4 o 5 camiones entre uno y el otro. Hasta que me volví a reincorporar en mi carril. Porque si no era inútil. Te pegabas cada tortazo. No sé, el chaval no sé si se ha ido. Que venía detrás mío. La verdad es que, a ver cuántos somos, la verdad es que está concurrido este viaje, esta zona. Tengo el que va detrás mío, 316, 336, el que va detrás mío tiene 100 y pico de... No debería ser mucho, pero a lo mejor para este juego, que es de velocidad, pues sí. Y las montañitas y todas nevadas. Ya, chipiruli.
Echo de menos mi camión. Este no es mi camión. Mira qué chulo, ¿eh? Cuidado porque vuelca, vuelca rápido. Vamos a ir un ratito así, ¿no? Que se vea. Así. Que se ve el intermitente. Bueno, ya está. No entiendo por qué dentro de la cabina solo oigo el sonido por la derecha. Fuera lo oigo en perfecto estéreo. Pero dentro de la cabina solo lo oigo por el lado derecho. Bueno, la gracia de este multiplayer, aparte de ir saludando a la gente cuando viene y tal, esos son los peligrosos antiguamente, los que iban sin carga, porque van a toda pastilla. Es eso, es quedar con los amigos, meterte al TS y hacer convoys, ¿no? Pues ir todos a París o coger una carga, todos más o menos que te lleven, y entonces ir todos en convoy. Y se suele coger una carga más o menos a la misma ruta y se van entregando a medida que vas llegando, vas entregando, ¿no? Entonces el último es el de la última, el que va último es el que entrega el último, claro. Y es la entrega más lejana. Vas tomando nota de todo. Por cierto, que no he tomado nota de nada. Mira, vamos a hacer como si estuviéramos... Aunque se puede hacer al final, ¿no? Pero vamos a hacer como si estuviéramos jugando con una compañía ficticia, con una empresa de transportes. Vamos a parar aquí. Un poco más allá de la curva. Coja la curva al revés. Ahí. Paramos aquí un momentito. Entonces deberíamos tomar nota. Apagamos el motor. Deberíamos tomar nota. Aquí no lo puedo ver. Aquí no lo puedo ver porque no estoy. No estoy en... No. Ahora mismo no lo puedo ver si no es por aquí. Vale. Por ejemplo, había que apuntar a dónde vamos, que en este caso es Lyon. Salimos de Lyon y llegamos en Steinbruch. ¿Qué es lo que llevamos? Que es una taladradora. Dora de 50 de 8 toneladas. Eso también había que apuntarlo, la carga que llevamos. Y había que apuntar los gastos de gasolina y de peajes. Y como último, como cuando llegas al final, haces una captura del tiempo que has tardado. Si no recuerdo mal, esos eran los datos que había que tomar. Y bueno,
es una manera de jugar, ¿no? Te metes en la piel de un transportista que tiene que llevar un género y el jefe que tienes en la empresa, que es el jefe de logística, pues cuando acabas el porte tienes que pasarle todos los datos. En este caso yo de momento no he metido gasolina, pero siempre recuerdo que teníamos que llenar el depósito o al menos ponerle hasta arriba. Si tenías medio depósito, pues llenabas medio y lo que te costaba lo tenías que decir. Yo solía apuntarme también el tiempo de comenzamiento y el final de la entrega. En este caso, la entrega estaba pensada para el sábado 16:47 y nos falta. Estamos a 8 horas 9 minutos del final de la entrega. Ahí en la navegación se ve todo. Estamos a. No, me va sumando, no me va restando. Algo no está bien, porque tenía que ir restando. Coño, pues como que voy al revés, me parece. No puede ser. No me jodas que me he equivocado y voy al revés. No puede ser que vaya al revés, coño. Ah, vale, porque tengo. Porque he apretado ahí un punto. Qué susto, Dios. Pensaba que iba al revés. Aquí he dejado esto. No voy a quitarlo. Vale. Qué susto. Había marcado un punto en la ruta y se veía como si fuera al revés. Ahora voy bien. Ahora ya sale para adelante en la ruta. ¡Qué susto me he dado! Pensaba que iba al revés. Bueno, no sería la primera vez que voy al revés. Por mirarlo tú. Menos mal que he llegado a tiempo de poner la cámara centrada. No te das cuenta y se te va rápido, ¿eh? Menos mal.
que he conseguido ponerme la cámara a tiempo. Vamos así por aquí, tranquilitos, no vayamos. A volcar. Que de hecho se puede volcar fácil, no es tan complicado, ¿eh? Coges una curva un poco más rápida de lo normal y te vas para abajo. Pero rapidito. De hecho yo he volcado un par de veces. Sin carga es más difícil, pero con carga, a la que se descontrola un poco, te vas. Hola, y ahora no me frenaba tú. Oh, bien. Hablando del rey de Roma, casi me como. Este camión no frena. Estoy acostumbrado al otro, o bueno, al menos recordaba que aquel frenaba más. Entre que no me esperaba una curva tan cerrada, aunque lo pone bien claro en el GPS, pero bueno. Y que no me ha frenado. ¿Dónde vas, Pepe? Estate por la faena. Pues nada, que me ha faltado el cantón duro para irme por el terraplén para abajo. Debe estar muy cambiado esto porque no recuerdo que frenara tampoco este camión. Pero vamos, llevaba el freno. Yo creo que me ha faltado nada para sacar el pie por el otro lado de la pedalera. Zurich. Adeu. Pues está animada esta ruta, ¿eh? Pues no creáis que es tan fácil, ¿eh? lo del volante y las marchas, sobre todo las marchas. No veas el trajín que lleva a meter 6 marchas dobles. Al tener el divisor aún par de o impares o pares, ¿no? Pero como quieras meter una impar haciendo cargas de pares, botoncito, doble embrague. Divertido, claro.
Por ejemplo, ahora estoy en, llevo la décima, ¿no? Ahora, si cambiara para abajo, salto, espera, que ahora viene, estamos en una carretera de aquellas que te convierte en una de golpe rápido. De las que cualquier golpe de volante te vas para otro barrio. Este volante no es muy fino. Bueno, no el GT27, no el Logitech, sino el de este Volvo, que contesta de aquella manera. Lo que íbamos diciendo, ahora que parece. Ahora estamos en. Vamos en la décima. Si yo ahora bajo abajo, me entra la 12, no me entra la 11. Para que me entre la 12, volvemos a la 10, tengo que apretar un botón y entonces me entra la 11. Vuelvo a apretar el botón, aprieto embrague y me entra la 12. Esto, quien sepa de camiones, le parecerá muy fácil, claro. Los que somos neófitos en esto, pues nos parece divertido, porque hay que ir todo el rato toqueteando. Ahora, por ejemplo, quiero reducir, como voy en la 12, aprieto un botoncito, embrago y tengo la 11. Ahora que parece que la cosa se ha calmado, metemos el botoncito, embragamos y la 12. También podríamos sacar la marcha y volver a meterla, y entonces ya nos entraría la siguiente. Lo que no sé, si en un camión, haciendo lo que hago yo, apretando el botón y el embrague, ya te cambia, o tienes que desembragar la marcha y volver a meterla. La velocidad, perdón. Marcha solo hay dos. Marcha adelante y marcha atrás. Lo otro son velocidades. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Lo sé porque creo que la metí la gamba. Plon, plon. Vámonos para la izquierda, que esto se convierte. Ah, no, esta no. Menos mal. Pero estas que se convierten en una sola, de noche, te pegas unos sustos. Joder, con el puentecito. Qué mal enganchado está. Me voy a hacer un skin para el camión. Y ahora quiero. Me gustaría saber cómo se hacen los mapas, porque como soy un loco de los mapas. Que nos viene por detrás, vamos, se está yendo, y uno que se acercaba. Pero lo del skin sí que quiero hacerme, ¿no? De hecho, la gente se hace skins para las compañías. Hay gente que tiene logos y skins para el camión personalizados, aparte de que van todos del mismo color. En las partes traseras suelen llevar un skin de su compañía. Por lo menos antes lo llevaban, no sé si ahora aún sigue eso. Puedo decir que hoy es el segundo viaje que hago, porque el primero me ha salido raro. Primero, no sé qué ha pasado, que he dejado de grabar. Y encima después, con los nervios, he entrado como un descosido y se me ha ido el camión, me ha volcado. Ok. Me he puesto nervioso con un tío que me ha empezado a pitar todo el rato, y es que
Ahora que con el tiempo, ahora que ha pasado todo el follón y tal, pienso que tenía razón. Porque en una rotonda, bueno, no era una rotonda, era una intersección, ¿no? En una cruz. Resulta de que yo creo que tenía la carretera nacional, era la mía, pero bueno. Resulta que el que venía de frente ha tombado a la derecha, con lo cual yo tenía que girar a la izquierda y el que venía de frente ha tumbado a la derecha, por el mismo sitio que tenía que tumbar yo. Pero a mi izquierda había un camión que quería incorporarse. Entonces, en teoría, yo tenía la derecha, pero si aplicamos la ley del reloj, resulta de que con las agujas del reloj le tocaba entrar al tío y yo de últimas. Me hago la hostia. Por ir hablando me han metido una multa por exceso de velocidad. No me he fijado. Total, que nos hemos parado ahí en la esquina, nos hemos puesto a discutir por el chat, el tío en ruso, yo en mi pobre inglés, y al final hemos decidido que mejor pasáramos de todo y nos hemos ido por donde hemos venido. Pero vamos, ya, y al final me he quedado con las ganas de averiguar quién es el que tenía razón, pero en teoría yo venía por su derecha, pero como era una intersección, no sé yo si había que aplicarle eso de la... del reloj. Ya tanto tiempo que no conduzco, ya no me acuerdo de cómo van todas esas cosas. Pues sin exagerar, me parece que estoy sin conducir desde el 2006. Creo que no cojo un coche desde el 2006. Empecé que no lo necesitaba, me pillé una bicicleta y como Barcelona, al menos para mí, todas las distancias son cortas para el trabajo y tal y cual, no necesitaba, casi todo es llano, no necesitaba el coche, pues acabé sacándomelo de encima, menos gastos, menos seguro, menos cosas. Tanto me despisté que al final se me caducó hasta el carnet de conducir. Y sin exagerar debo llevar, pues eso, desde el 2005 que llevo sin conducir, desde que entré a trabajar en la empresa donde estaba. De todas maneras, el GPS este, el tacómetro, no me funciona, porque ahora he pasado un aviso de 70 y no me lo ha marcado. Y eso está mal, porque si no te lo marca, te puedes incurrir en multa. Ábrete, 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 que te estás cerrando mucho, Pepe. Le vas a dar atrás. Bueno, a ver. Oh. Veamos. Esta tiene preferencia ellos, porque es nacional. Entonces, no viene nadie por allí, no viene nadie por aquí. Me meto. Esto es una frontera, ¿no? Sí, una aduana. Bueno, una antigua aduana, porque ahora, a la Comisión de la Comunidad Europea, pues no hay aduanas. Me está marcando 80, pero yo diría que por aquí no se puede ir a 80. Pero, vete a saber. Igual sí.
encuentre. Haber venido uno de frente, haberte pegado con todas. Bueno, esto lo editaremos para que no lo veáis, pero tú te crees, si ahí ponía 50 y yo bajo a 50 es por algo, macho, no tienes por qué pasarme por una línea continua. Lo único que hubiéramos conseguido es que viniera uno de frente y nos hubiéramos pegado una hostia a los tres. Joder, qué gente, macho, gente que no sabe jugar. Bueno, no sabe jugar, cada uno juega como quiere, tú. ¿Para qué me voy a complicar la vida? ¿Pero qué te crees? ¿Que no sé ir más deprisa o qué? Si quise ir más despacio es porque me marcaba 50, no tenía ganas de pagar una multa, no porque no sepa ir más deprisa por un túnel, tontolaba. Aún te voy a adelantar, por idiota. Qué bonito, ¿eh? Los frenos cuando frenas. Que le diría que no sé ir a más de 80, pero ya, si hay. Bueno, vale, Pepe, ya está bien, no te comas más el coco, ya está. ¿A qué te va a complicar la vida? Cada uno juega como quiere. Para eso pagas, para eso vienes. Otro día igual adelantas tú. Te coge el día con ganas de hacer el cabra y lo adelanta, para que te pones ahora aquí a discutir y a divagar. Bueno, ya estamos llegando, como decía mi mamá, a Pénjamo. Estamos arribando a Pénjamo, hijo. Despierta, siempre me dormía yo. Yo creo que no hay peor copiloto que yo. Me duermo en cualquier tipo de vehículo, que no sea el que conduzca, da igual. Coche, camión, autobús, furgoneta, tren, da igual. Me quedo frito, pero en nada. Hicimos un viaje de Barcelona a París, que fue coger el coche, salir, pillar la autopista y aún no habíamos llegado al primer peaje que ya estaba durmiendo. Joder. Al final, que venía de conductor, dice: tío, estoy muy cansado, ¿por qué no conduces tú? Y era mentira. Pasa que estaba hasta los huevos de ir solo en el coche, porque después no descansó. Me puse a conducir y el tío no se durmió. O sea, lo que estaba hasta las narices de que yo fuera durmiendo, es que no puedo, me quedo frito, no puedo. Me entra una ñoña y me quedo frito. Bueno, ahora nos vamos a pegar con el aparcamiento, porque con esta nueva historia, que no sé lo que he hecho, con el volante que me gira al mismo tiempo que gira la cámara, pues no consigo aparcar si no es haciendo un poquito de trampa. Ya veréis a qué me refiero. Normalmente hay que aparcar con los retrovisores o con la cabeza por fuera. Pero es que ahora no puedo porque se me gira todo el volante cuando giro. Entonces es un... Pues lo cuenta gente de aquí. Es un poco problema, ¿no? Tanta gente que no sé dónde está mi bandera. Ahí está mi bandera.
irán a hacer algún viaje o algo, ¿no? Porque no ven la de gente que hay aquí. Estarán esperando para hacer un porte. Aquí tengo mi bandera. Vamos a girar por completo allá arriba para encarar. Ahí va, que se me cierra la puerta. Ha parecido, ¿no? Que se cerraba. ¿Veis lo que os digo? Que se gira la cabeza al mismo tiempo. Bueno, pues al final no me ha hecho falta hacer trampas. Bueno, trampas no, lo que pasa es que uso la visión externa, porque si no, no, o sea, es que cuando giro, ¿veis? A ver, o sea, sacas la cabeza para verlo, ¿no? Pero claro, cuando giro el volante, ¿ves? Se me va la cabeza, entonces no veo. Y al revés lo mismo, o sea, no... ¿Eh? No veo, no puedo. Entonces no hay manera, tengo que salirme fuera y hacerlo así, porque es la única manera. Pues bueno, hemos entregado todo con una bonificación por estacionar y no hemos tenido casi gastos porque no hemos ido por autopista. Muy bien. Pues venga, ya sabéis. Nos vemos en el siguiente viaje, que volveremos cargados hacia el otro lado.